Tú. Bueno, escucha, puedes dejarlo así, aunque se te, no se te ve tan bien. Claro, se ve así. Ahí, ahí estás de puta madre. Ahora sí. Vale, y la putada que te decía que el vídeo ese es un vídeo que dura, que pone Highlights 2022 y dura un minutito, 20, un minuto y algo, casi dos. Estamos al aire. Okay. Aló, buenas tardes. ¿Cómo estáis, Muy compañeros? buenas tardes, Joel Álvarez. Estamos hoy 3 de agosto con el fenómeno asturiano, Joel Álvarez. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estamos, Marcelo? ¿Qué tal, amigo? Todo bien, con Bien. ganas de verte este Gana ya. final de semana. Con ganas del fin de semana ya. Ya llegó la fecha marcada ya. Eso, a la casa de Diego Vázquez. Oye, Entonces, difícil de pasarlo igual de bien que el año pasado. Tengo muy buenos recuerdos, la verdad. el año pasado fue una pasada, la verdad que lo pasamos muy bien, reunimos un equipo. Este año somos el doble, entonces yo creo que vamos a pasar Pero escucha, el doble que no. tienes que decirle aquí a la gente que nos ve desde casa que Ponferrada es tuya. Díselo. A ver, Ponferrada tiene su historia, ¿no? Ponferrada mola Tierra mucho. conquistada. Tierra conquistada, tierra conquistada. Oye, bien, Total. Ponferrada mola. Ojo aquí lo que Mola, pone, ¿eh? mola. Nos escribe ese Ponferradina. Ojito, ojito, mi escudo que llevo aquí, chavales. Este es del verso total, ¿eh? Cuidado con que hables, ¿eh? Cualquier cosa, él es este es fanático, fanático. No, no. Bueno, Joel, Ponferrada, Ponferrada, buena zona. sí, para quien no conoce a Joel, del mundo de, de las artes marciales, que está entrando ahora ahí en nuestra live, en la charla, Joel es un artista marcial español, ya de UFC, atleta de UFC, ha tenido un recorrido bastante glorioso, ¿no? En la carrera amateur, en profesional y entró en UFC. Y Joel, ¿cuántos años tienes ahora mismo? Cumplido este año 29 tardes. Nos falla. Son muchos años ya de cuando empezábamos Eso. ahí de jóvenes. Y Joel, ¿cómo aquí rápidamente resumiendo tu carrera, cómo empezaste? Yo me acuerdo, tenías una relación aquí conmigo bastante cercana porque yo acompañé toda tu trayectoria, época que estabas con Mar, ¿no? Con Mandog, tus inicios, venías aquí incluso a luchar contra mis alumnos, yo iba a los eventos y me acuerdo de ti, que ese chaval delgado que está ganando todo aquí. Y claro, ya hicimos amistad y tenía amistad con tus tres entrenadores también. Entonces, tú has tenido una carrera amateur ¿de cuánto tiempo, Joel? Así, ¿cuántos combates así hasta llegar profesional? Pues yo la carrera amateur me duró como un año y pico. Fue una carrera breve, pero fue intensa porque hice como 22 peleas amateur en ese tiempo. Aproveché el tiempo, aproveché el tiempo. Sí, cada fin de semana prácticamente ahí Sí, dando si no guerra. eran grappling, si no eran grappling eran kickboxing, si no boxeo, si no era MMA lo que saliese, ¿no? Sí, Cogerlo. tal Y cual. Digo yo, Joel, ¿y no crees que una de las claves del éxito ha sido esa? Me refiero, ahora hoy la gente dice, nada, yo solo quiero pelear en Muay Thai, nada, yo solo quiero pelear en boxeo. Y al final se pierden, pues un poco, el sumar experiencia hasta que llegues un momento en que tengas las suficientemente tablas para poder especializarte, ¿no? Yo creo sobre todo eso, que en la carrera más amateur, ¿no? Tienes que especializarte un poco en todo, estar preparado para todo tipo de pelea.
Al final, mientras más peleas contra más tipos de rivales diferentes tengas, más vas a estar preparado para lo que se venga. Yo creo, es mi manera de verlo. Entonces, yo ya tengo en amateur, he peleado un poco con todo y contra todo el mundo. Sí. Mira, esto antiguamente casi no había tan... Dentro del tiempo moderno sí que es un poco tiempo, pero bastante intensa, 22 combates amateurs. Y lo interesante de todo es que, como Diego ha mencionado, tú tocaste un poco cada cosa, varias experiencias, sensaciones distintas, y eso es importante. Sobre todo las MMA, yo creo que es fundamental. Eso estoy de acuerdo. Yo creo que, y aprovecho porque así, si eso desde aquí alguno lo ve, y ya no es que lo diga yo, es que lo ha dicho yo y lo está diciendo Marcelo, que hay un momento de la carrera que es sumar minutos, sumar experiencia, bagaje, da igual que sea boxeo, que sea full contact, que sea sabat, que sea lo que sea. Coger esa experiencia y llegar a un momento de especializarte, en este caso, hablando de las MMA como es Joel, y joder, siendo uno de los mejores luchadores de la historia de España, incluso ha estado en el top 15 de la UFC, que es la liga más grande del mundo, más importante. Hostia, al final lo que yo decía, será un poco, independientemente del talento y el trabajo que tiene, pues en ese momento de tu carrera coger y decir, coño, pues voy a aprovechar y voy a sumar minutos, que es lo que ahora la gente no hace. Hay muchos que sí, hay muchos equipos que sí que lo hacen y lo comentan, pero hay otros que dicen, no, yo solo quiero boxear. Y claro, haces dos o tres peleas al año. Es imposible que llegues a un nivel de un país como Ucrania, como Rusia, esta gente que está peleando todos los fines de semana en todo lo que hay. Cualquier cosa, sí. Es que es así, al final yo a los chicos míos siempre los invito a que peleen en todo, kickboxing, boxeo, MMA, grappling, eso, ¿no? Se reden un poco en todo, que se especializan. De hecho, tus chavales sí que están peleando en todo, porque yo les veo boxeando, les veo peleando en kickboxing, en cada uno, en todo, tiene que ser. Yo trajo un equipo bueno en 2019, León Extreme Fights, ¿no? De hecho, estamos comentando de este alumno tuyo, Nico, ¿no? Peleó aquí también. Borjita. Borja no vino, pero está bien, Borja. Vengo acompañando y está creciendo mucho, ¿eh? Borja está muy bien, hombre. Y además sí, es un luchador completo, joder. Lo mismo te hace una muy buena pelea en puño-pierna. O sea, es completo, Borja es completo. Y Nico... A mí, por ejemplo, me sorprendió el guanteo que hizo con Adri aquí el año pasado en el Summer Camp, que Adri es un purista del boxeo, ha hecho alguna pelea en kickboxing y tal, pero que se pegaron unos palos haciendo el sparring aquel de boxeo, que cuidado, con mucha experiencia, con muchas tablas en el boxeo. Sí, claro, al final si haces boxeo, pues oye, aunque tú quieras el luchador de media, vas a tener tus tablas en boxeo, vas a tener tus tablas en kickboxing, que yo creo que es importante al final saber un poco... Moverte en todos los aguas, ¿no? Joel, ¿qué esperamos ahí para ese MFC Summer Camp? Comenta, bueno, después Diego tiene que poner un vídeo también del año pasado, pero un highlights. Vamos a empezar con un vídeo, Diego, de Joel. Hacemos unos comentarios y a la gente que de allá, que no conoce aún Joel, pues que vea su magia ahí en el octógono. Venga, pues vamos a ello. Siempre disfrutando. Sí, el día que no disfrute, yo creo ya que... Este codazo ahí, amigo. Ay. Mola mucho.
O los bares, mola mucho, mola mucho. ¿Tú? Hidratándose. Mola mucho. Hey, Joel, tú entras bien con la guillotina, bien el triángulo de brazo. Sí, sí. Con el brazo fino, entra bien. Es tu jab también, un poco ortodoxo, ¿no? La manera que tú das el jab entra dentro de, entra, sí, ¿no? De la guarda, no, más no, fácil. No, lo meto, yeah. Lo meto con un martillo. Exacto. Y sobre todo, me acuerdo año pasado, dando una explicación, te pedí tu ayuda así para dar una explicación. ¿Eh? Y me acuerdo de tu brazo llegaba y entraba. Caralho, Deus meu, para entrar aqui, você pedir permissão. É um braço quilométrico, sim. Sí. É muito largo e luxo. É como uma barra pan. Tudo bem, tudo bem. Bom, e que esperamos para este ano, João? Quais são as expectativas para o camp? A ver, este ano é o que decía eu, ¿no? El año pasado éramos 5 monitores, este ano somos 10. Então, este ano lo veo muito bem. Va a ser, yo creo que el doble diversión, no vamos a aprender mucho porque hay mucho nivel en tema monitores, ¿no? Y yo creo que va a estar muy bien, ¿no? Encima, ¿qué pasa? Esto es, al final es la evolución, ¿no? El año pasado moló, pero es que este año pasado, ya sé, dos cosas del año pasado que molaron. Y las nuevas que añadiremos, pues yo creo que va a molar mucho más, ¿no? O las cosas del año pasado, que igual pudieron quedar un poco estancadas, pues este año las mejoramos. Entonces yo creo que al final va a ir mejor. Y la gincana. Las gincanas molaron mucho, ¿no? Fueron súper divertidas. Me acuerdo mucho de la sandía. De la sandía. Me acuerdo mucho de cuando hubo que correr alrededor del gimnasio, que me tocaba encima a mí. Te tocó a ti, ¿no? Que yo no estaba en mi mejor momento para correr. Has dado todo, que esas piernas largas. Sí. Entonces, la verdad que estuvo muy bien. Estuvo muy divertido, muy buen ambiente, muy competitiva la gincana, ¿no? Entonces estuvo divertido. Sí, quizás, ningún equipo quería rendirse. Quizás es se puede decir que fue un camp diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados por ahí a ver. Marcó un poco, ¿no? La tendencia últimamente ahí de los camps, yo no lo sé, soy sospecho para hablar, pero he visto que han intentado ahí muy parecido, no copiar, pero salió un montón de camp este año. Pero Marcelo, siempre que te copien siempre es bien. Siempre que te copien siempre es bien. Yo creo que también se sumó un poco que fue el fin de la pandemia. Si viendo el vídeo ayer que lo vimos con César Córdoba, veíamos que la gente venía a recibir las acreditaciones y las camisetas con la mascarilla puesta aún. O sea, fue como, hostia, tío, cuidado, como el fin. O parecía el fin a algo que llevábamos sufriendo tanto tiempo. Y creo que las sensaciones han sido las mismas para todos. Necesitábamos compartir, necesitábamos interactuar, necesitábamos disfrutar. Y en verdad va a ser muy difícil repetirlo, muy difícil. E independientemente que este año seamos 10 en vez de 5, la calidad de los entrenadores creo que es inmejorable. Es inmejorable. Y creo que vamos a recordarlo también. Yo quizás tengo mucha afinidad con varios de los que vienen. Hay otros que no conozco. Pero creo que va a ser un fin de semana muy bonito. Muy bonito. Tiene todo, tiene pinta. Bueno, mira, la gente. Yo creo que con todos y la verdad que muy bien. Muy bien, muy bien. Muy buena gente todos y yo creo que vamos a pasar bien, la verdad. Sí. Joel, hablando un poquitín de... ¿Cuándo es tu próxima lucha? ¿Tienes algo por ahí? No lo sé. Me gustaría pelear en octubre, ¿no? Sobre todo para no demorarlo más. He peleado en febrero. Ya me he recuperado de la costilla y de todas las lesiones que tenía. Y me gustaría pelear en octubre. He escuchado a Borja que ya estaba recuperado, que no... Sí. Estamos entrenando bien. Ya aligeré peso, sobre todo, ¿no? Que era importante también. Yo estoy bien, yo si suena el teléfono en octubre, pues la verdad que estoy más que listo. En octubre sería un buen camp, sería un camp de 8 semanas por ahí, entonces estaría más que listo para saltar a la jaula. ¿Quién te gustaría? Hostia, pues en mi división la verdad que cualquiera, porque tú entras en top 15 y son todos leones, ¿no? Son todos bichos. Pero es que fuera el top 15 eso,
Pero es que fuera del top 15 son igual de bichos. O sea, yo como digo, el top 15 de mi división... Son los que quieren entrar. Pues es que a veces es peor. Claro, pues puede ser campeón en cualquiera de las otras divisiones en mi top 15. Pues lo que hay fuera es brutal. O sea, me encanta, me encanta, me encanta. División. Es la más difícil del mundo, pero bueno. Especial ilusión por enfrentarte a... Esa división es complicada. Por medirte alguno especial ilusión, si pudieras elegir, decir, me pone este. A ver, tenía los referentes, ¿no? Que en verdad lo que me gustaba antes de nada, uno de ellos, como era Cerrone, pero se retiró, Ney Díaz se va a retirar con Chimaev, entonces al final las viejas glorias se están retirando, ya no los pillo, ¿no? No creo ya que pillan ninguno de los que me gustaría pillar de eso. Entonces ahora ya los demás, el que sea va a ser bueno, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué opinas con el tema de Charles? Charles es mejor y no, yo para mí no hay vuelta. Yo creo que puede ganar a Makachev. Me parece muy bueno Charles Oliveira, el estilo que tiene. Es un finalizador, es un tío que se lo ha currado más que nadie. Ha crecido, ¿no? Vaya pelea. Sí, viene de ganar estos tres. A los tres, viene de ganar a los tres ídolos americanos, ¿no? Que es un poco lo que quería la empresa, yo creo, ahí de campeones, pero les ha jodido les ha jodido el negocio. Entonces yo la verdad que a él me encanta más Charles. Además, me encanta porque el estilo es muy similar al mío. Sí, es muy frontal, muy hacia adelante, el strike con los codos, las rodillas, todo, si lleva al suelo, tiene finalizaciones. Charles, yo digo que es como un Yoel Álvarez, pero un poco más pequeñito. ¿Cómo le tira? Pero muy similar, sí, sí. Entonces me encanta. ¿Cómo le tira la tierra a Marcelo, eh? Mm. No, es que, mira, es que siempre intento. Por ejemplo, acabo de resumir los tres americanos, intento quitar el cinturón y le quitaron con un tema del peso, 200 gramos, me parece, ¿no? Con el tema del peso. Media libre, a 200 gramos. Es que complicado, tienen que mojarme a hablar, y es verdad, no, él no habla inglés, no vende, como... Ya sabemos todos, la promotora castiga. Sabemos todos, entonces castiga. Entonces, yo hablo porque quería hablar, tiene un estilo parecido, y lo que opinaba sobre este combate. Pero bueno... Yo opino igual. Que bueno, ¿qué más? Diego, preguntas a Joel, gente, no tiene pregunta. Yo la pregunta... ¿Tiene novia? Si no tiene... No es una pregunta, es una... O sea, ¿cómo se siente un tío que es ahora mismo el máximo exponente al nivel nacional del UFC? Que, como repito otra vez, que es lo más de lo más de lo más de lo más. Como si estuviésemos hablando con un jugador de fútbol o con el mejor tenista. Llévalo lo que tú quieras. Tío, ¿cómo te sientes cuando sabes que todo el país está pendiente de ti en una noche? ¿Cómo es eso? Después de la pelea, me refiero. Joder, ¿qué? ¿Por qué? ¡Qué presión! ¿Tú notas ese cariño o no lo notas ese cariño? Sí, claro. A ver, después de la pelea ya es cuando, joder, además llegan todos los mensajes de apoyo de eso, ¿no? Entonces, de felicitaciones y eso. Entonces, mola mucho saber eso, que al final un país está pendiente de ti. Eso aquí un poco... No es comparable, pero sí es comparable con el fenómeno Alonso, ¿no? Cuando Alonso con la Fórmula 1, el asturiano, ¿no? Era como, hostia, el asturiano, Fernando Alonso, tal, tal, tal. Y aquí es como la gente se mueve a los bares o está de madrugada viendo mis peleas. Y es como, joder, la gente trasnocha, la gente mete dinero por mí, la gente... Joder, hijo puta, eres una estrella, tío, mola. Entonces esa sensación mola. Y eso a mí cuando salgo a pelear es como... Sé que la gente me está... Mira, yo es algo que lo llevo dentro de pelear, no y es algo como otra gente que pueda entrenar. Yo lo llevo dentro. Sé que es algo que, o sea, yo de pequeño me gustaba pelearme. Y antes de entrar en un gimnasio. Entonces, cuando encima sé que está la gente pendiente, es como que voy a salir a lucirme porque me mola esto, tío. Lo haría gratis. El otro día comentaba Víctor Conesa, que es otro de los preparadores del camp, que es un pedazo de competidor y una pedazo de persona, que él desde pequeño en el colegio, que ya era como promotor, que decía, tú vas a pelear con tal, y los peleaba en el patio y tal. Que es que al final esto viene desde, esto viene desde cuando uno es chico, ¿no? Y la verdad que es así. O sea, yo me pregunto, ¿no? Yo he visto con mi... Espera, que le voy a dejar el teléfono a mi hijo, que es muy pesado. Jugar el Stumble Guys. Chao. Y tiene que ser un cambio de la Virgen.
¿Cómo, desde que has luchado, cuánto tiempo llevas luchando en la mayor liga del mundo, Joel? ¿Cuándo fue que debutaste? ¿Cuándo fue tu debut en el UFC? ¿En el UFC, dices? ¿En el UFC? En el UFC, vale, la UFC debuté en 2019. Hace 3 añitos. Tres años y algo, sí. ¿Y has notado, supongo que sí, ¿no? ¿Has notado un cambio a que la gente cuando vas por ahí te conoce mucho más? ¿Eh? A saco. O sea, por 10, ¿verdad? Sí, claro, he notado un cambio en todo, en general, ya tanto como a un poco al... ¿Ya no pagas la cuenta del restaurante? Es por ti que te dejo entrar ahora. Eso. No, pero sobre todo eso, que al ser más conocido, sobre todo aquí en Gijón, te sabe todo el mundo quién es. Todo el mundo te paga, te saluda por la calle, te mandan una... O sea, hey, ¿qué tal? ¿Cómo vas, Joel? Bien, ¿cuándo peleas? Tal. Entonces está bien, ¿no? O sea, sí que es verdad que eres mucho más conocido. Yo creo que he cambiado en todo un poco en general, ya. Incluso yo como deportista también. Me he profesionalizado mucho más y tienes un poco más las ideas más claras, yo diría. Te mides lo que decir. Ayer estábamos hablando sobre eso, ¿no? Te mides con cualquier comportamiento. César Córdoba hablaba de cómo él se comporta con la gente de la misma manera que se portaron con él, ¿no? Y tú sientes esa sensación también de compromiso educacional, así, o a ti da igual, trash talk, ¿cómo? ¿Cuál es la figura? Yo sé lo que soy, ¿no? Y sé de dónde vengo y sé lo que me ha llevado a donde estoy, ¿no? No, como digo yo siempre, yo no estoy ahí por ser un buen samaritano ni por ser Santa Claus. Claro. Estoy ahí por ser un tío al que se le da bien pegar a otra gente. Sí. O sea, yo no soy una buena persona, o sea, sí que buena persona con tal, pero... No estoy ahí por ser buena persona, estoy ahí porque si me tengo un talento, un don, un trabajo, que es pegar a la gente. Yo lo explico así. A veces que dicen, joder, tal, porque al final luego te habla la gente de mí y dicen, es muy bien. Pero siempre hay alguno, no tal. En ese momento no me apetecía o no tal. Y no estoy ahí, porque no tengo que sonreír a todo el mundo, ¿no? Pues sí que intento dar un ejemplo, sobre todo. A mí lo que me rompe son los niños, ¿no? El tema niños siempre. Hostia, yo el tal, los niños están nerviosos cuando se fue conmigo. Joder. Y al final es lo que me llena de verdad de esto. Cuando los niños mola. Los niños te ven como un ejemplo, mola. Pero si sé de verdad, tampoco soy el mejor ejemplo, entendemos, ¿no? Pero. Sí. Porque yo al final estoy ahí por dar hostia. Por pegar a otra gente. Entonces, bueno. Yo me. Bueno, deporte. Pero bueno. Pero yo si los niños ven al deportista, que no al. A lo que se dedica, pues mola, está bien. No sé si me he explicado. Bien, mira, tienes una cosa muy, muy en común con César, que me encanta que ayer lo alzamos, que es el cómo, o sea, que seguís con el mismo equipo de cuando habéis... Bueno, César en este caso de cómo ha empezado, cómo valoras, yo he tenido charlas con yo he tenido charlas contigo y te lo he dicho, te he dicho, oye, yo el tío, ojalá más gente como tú que respete, valore y siga, pues de alguna manera, valorando el trabajo de tu entrenador, que en este caso es Borja, y el resto del equipo, que eso ya no existe. César lleva toda la vida con su maestro, con Juanjo Albusec, de Barcelona, y es lo que decía, dice, ¿cómo no voy a seguir yo con una persona que me ha dado todo, que ha empezado conmigo, que me ha creado como persona y luego como luchador? Y en el último camp, que eran ya las 4 y pico, 5 de la mañana, que estábamos dentro del gimnasio, que estabas con Román haciendo jiu-jitsu en el tatami, ya había acabado el camp, te dije, hostia, yo quiero decirte algo, tío. Es poco común y creo que es de alabar que es la hostia lo que sigas ahí, que sigáis juntos y que lo valores y que encima lo alabes, ¿no? Y eso dice mucho de ti. Yo creo que la lealtad se paga con lealtad, ¿no? Además estoy en un sitio que me ha llevado donde estoy, ¿no? Yo ahí entré por la puerta del Tíbet hace 11 años y sigo ahí en septiembre a 11 años, bueno. Y, oye, me han hecho un poco la persona que soy hoy, con mis cosas buenas y mis cosas malas, y me ha ayudado mucho, la verdad, que siempre me ha ayudado, más en casi todos los aspectos de la vida, siempre le pido mucho consejo a Borja, ya fuera de lo deportivo, ¿eh? Y siempre ha hecho un poco de hermano mayor conmigo.
Entonces, ya luego desde ahí, pues oye, aparte ya la parte deportiva que va de cine, yo creo. Entonces, pues la verdad que estoy muy contento. Yo sé que al final voy a seguir siendo el tío. Puedo marchar igual, me puedo ir a entrenar y cosas así, pero yo sé que al final soy el centro deportivo Tibe, he sido y seré de ahí siempre. César decía, si funciona, ¿por qué cambiar, no? Pues si el negocio funciona, ¿por qué cambiarlo, no? Si la el negocio cosa funciona, es, ¿por qué cambiarlo? Mi mensaje, eso dice también eso, mi otro patrón. Mi mensaje es para los que vienen, ¿no? Para los que vienen, que se piensan que lo saben todo y que hacen dos peleas y que ya saben más que el entrenador y tal. Tenéis al otro lado del aparato a Joel el Fenómeno Álvarez, un pepino de competidor, que nada más que tienes una conversación con él, valora y respeta el trabajo de su entrenador después de 11 años. Ayer lo decía César Córdoba, que creo que llevaba 30 con su entrenador, y eso ya no existe, ¿sabes? Eso hoy ya... No, yo creo que de mi entrenador y de cualquier entrenador al final, Diego, ¿no? Al final una persona que está ahí... Hay vendehumos, como siempre, de este deporte. Hay... La entrada de una llamada del bicho. Chicos. ¿No? Sí, estamos escuchando. Pero yo creo que... ¿Se escucha? Sí, señor. Sí. Vale, nada, eso, decía eso, que los entrenadores al final son la gente que se parte mucho la crisma y muchas veces luego a la hora de... Ya no de devolverles nada, ¿no? Sobre todo de la evolución que has tenido con ellos, metes la gente les da puerta, ¿no? Y eso. No, ya no por el dinero o por lo que tal, ¿no? Sobre todo por el tiempo que han invertido en ti las esperanzas, igual. Entonces yo creo que eso al final le puedo eso respeto mucho a casi todos los entrenadores. Yo no sé cuántos años hace que conozco a Borja, muchos. O sea, te puedo decir que yo los primeros eventos que organicé creo que han podido ser en 2005, 2006. Yo ya contaba con Borja, ¿sabes? Toda la vida hemos estado trabajando juntos. Claro. Es un tío que trabaja... Tú sabes cómo trabaja. Todo el puto día currando por los suyos. Ya no solo... O sea, ya cuando tenía sus competidores en cada uno y en boxeo, full contact, siempre. Siempre está currando. Y él sigue ahí. Vosotros vais... Unos van, unos vienen, pero él sigue ahí. Otros vienen, claro. Él sigue ahí. La evolución ha sido en 99, o sea, lleva 23 años ahí. Ahí está. El hombre. Ahí está. Sí, señor. ¿Qué más? ¿Qué más contamos aquí a la gente? Nada, tenemos que hacer el rematch, porque realmente fue Román el que finalizó en este caso al Fenómeno Álvarez. Creo que eran las 4:35 de la mañana. Lo finalizó Joel. Y hay que hacer un rematch ahí en el Rocola a ver en qué queda todo esto. Es verdad. Programación, vamos a hablar un poquito de la programación. La gente que viene al camp ya lo sabe. Lo bonito es que a las 11:30 de la noche en la posada tenemos... Aquí no viene. Tenemos, a las 11:30 de la noche en la posada del sábado tenemos la rehidratación tan importante que tenemos mucho calor aquí, no tenemos playa y tenemos que rehidratar en la posada. Y a raíz de ahí... Pues bueno, el domingo comenzamos con una clasecita de yoga para los más madrugadores. Y luego, ¿a quién le toca a las 9:30? ¿A Joel? ¿Le toca madrugar otra vez? No, con esa. Hostia, el año pasado le tocó a él, ¿te acuerdas, Joel? Yo creo que soy el domingo a las 12:30, por ahí soy yo, ¿no? Para que me dé tiempo, para que me dé tiempo a desayunar, ¿no? Hostia. ¿Va a venir Nico este año y Borja o no se animan? No tengo ni idea, la verdad. No creo, porque Borja marcha para Canarias a entrenar. Tiene que ir a ayudar a un chaval ahí con una preparación, con Cerencico, a pelear en PFL. Y Nico, no lo sé, la verdad. Voy a preguntárselo a ver, pero sí que sé que tiene que currar el fin de semana, porque curra de portero él. Claro. O sea, el chico. Claro. Entonces no sé cómo estará. Claro. Me imagino que al final. Y luego lo que hablaba yo de todos estos días con Marcelo, tanto aquí para la gente como en privado, digo que hay muchas cosas, hay muchos eventos. Hay muchos camps, hay mucho, la gente está ociosa, ¿sabes? Hay un festival, va a un festival. Un festival, sí. Va a ser difícil. Bueno, Cristiano está abierta hasta jueves, así que hay que animar a la gente porque no se repetirá algo así. Cuenta con que alguno aparezca el sábado aquí, ¿sabes?
Yo animo a todo el mundo a hacerme caso, de verdad, que el año pasado fue una pasada, este año pues promete ser mejor y animo a todo el mundo a bueno, al final un poco es un fin de semana, como diría yo, de gladiadores, ¿no? Un poco, a ver, entrenar, o sea, entrenar batalla, fiesta, celebración de victoria en el Coliseo, barbacoa, comida de gladiadores, y nada, había gladiador. A quien le guste, claro, a quien le guste. A mí me encanta esa vida, no la cambiaría por nada en el mundo, ¿no? ¿Qué va a hacer este año? Cabeza, es un grande. No, Cabeza ya dijo que Cabeza no. Cabeza, cocina bien. Cabeza cocina bien, ¿eh? Yo tenía nivel ahí con la parrilla. Vamos a ver, estamos diciendo hace escasos minutos que si funciona, ¿para qué cambiarlo? Y ahora me venís aquí con una... Ayer me he dicho, no me pongas de asador, ¿eh? Cabeza este año. Es el puto chef con la cabeza de Mickey Mouse, es él, es su momento. La cabeza de Mickey Mouse, pero bueno. Ya me he dicho, no me pongáis de asador este año. Habrá que contratar el Goofy. Lo pasamos muy bien el año pasado. Yo me tengo muy buenos recuerdos y luego, escúchame, que venga, además, yo hablo de lo mío, porque hablo de lo mío, de lo que yo me dedico. Que venga Dina Pedro, que venga Víctor Conesa, que venga César Córdoba. Es la hostia. Ya luego yo no entiendo de jiu-jitsu, ni de grappling, ni de la MMA, porque no lo he hecho en mi vida y solo soy un aficionado más. Este final de semana tienes que entrenar, ¿eh? Ya te llevo en tu kimono, ¿eh? Estoy entrenando todo el rato. Sí. Estoy entrenando todo el rato. Mira lo que dice Lucía, porque yo estoy escribiendo aquí en el grupo, mientras la gente viene, que estáis hablando de que hay inscripciones abiertas. Y le digo, Lucy se viene el sábado. Y me pone, de eso estoy hablando justamente ahora. Con eso te lo digo todo y no te digo nada. Es decir, la gente aparece aquí el sábado como si esto fuese el mercado de abastos. Y nosotros, que no llevásemos dos putos meses trabajando simplemente para cubrir los gastos de la gente que viene, que son 10 y que ellos cobren, y las de Dios, y estamos aquí cardíacos, canallas, que sois unos putos canallas. Vete, compra más. Dios, que me parió. Pero bueno, que sin más, que no sé ni lo que ni cómo tratar de venderlo, porque el cartel vende solo. O sea, lo que hay ahí, lo hemos hablado con todos los que hemos hecho el directo, Joel, ¿y tú alguna vez has visto algo igual o parecido? No, porque te digo, no es como el tan poco que está esto de una clase, otra clase, otra tal, ¿no? Eso tiene su rollo, es un campamento, diría yo, ¿no? El tema gincanas, el tema luego estar todos de noche juntos, el tema es otro rollo, ¿no? Es otro rollo de camp, es como un campamento cuando eres crío, como un campamento cuando eres crío, que vais ahí, haces pruebas, haces tal, luego esto de aquí, esto de allá, luego, entonces mola mucho, como una convivencia, ¿acuerdas? Entonces yo creo que está simpático. ¿Os acordáis del momento hinchable con cabeza? De agua. Y ya cabrao, ya cabrao de cabeza. Pelea de Brasil. Brutal. No. Estuvo muy bien. Tiene mucha esencia, mucho rollo. Me costuraste los hinchables, un refuerzo este año, ¿no? Nada. Está exactamente todo igual. Pero tenemos un campito de fútbol, además, para jugar 3x3, a jugarnos la mariscada de domingo por la noche. Vale. Qué bueno. Genial. Bueno, pues yo creo que está, ¿no? Que hay gente que quiera inscribirse, pues entra a Instagram, Leo Fight Club o DMFC y damos ahí toda la información. O entra con quien sea, ¿no? De los organizadores, de los entrenadores, que ellos van a remitir a las informaciones. Y esperamos todo el mundo el viernes, y seguro que sí. Difícil de apuntaros, hacerme caso. Ahí está. Apuntaros, hacerme caso, que son muchas risas, mola mucho. No, difícil de igualar, en verdad. A ver, parece que, joder, que yo le he mandado un grupo a mi grupo de competidores y le he dicho, me río por no llorar. 4 personas de Ponferrada, solo uno de mi gimnasio. O sea, me río por no llorar. Pero yo hace tiempo ya, que eso es una cosa que hago mal,
he dejado de tratar de transmitir como que quiero vender algo que se hace aquí, ¿vale? Pero a la vez les digo, oye, chicos, no deberíais de perder esta oportunidad. Esto es algo que es muy bueno para vosotros. Esto no se repite. Yo sé lo que es irme a entrenar a Tailandia, sé lo que es irme a entrenar a Holanda, sé lo que es irme a entrenar a Lisboa, dejar mi vida marchar, pagar. Y lo tienen aquí en casa, tío. Es que lo tienen. Oye, es lo que te digo yo, que al final traes ese trabajo de Tailandia, de Holanda, de Lisboa, lo traes a casa. Todo, es lo que igual no, lo todo, creo que igual no se ve, claro. Todo en la mochilita, cargado, los kilómetros, claro. El dinero que inviertes, y lo tenemos muy fácil en Ponferrada, en nuestro gimnasio, en el de toda la vida. Lo trae aquí tu entrenador, tu Eso. amigo y tal, y no lo valoras, tío. Y no lo valoras. Es un lujo, tío. Y luego hay una velada en Bilbao y mis colegas, mis alumnos me dicen, ¡buah, hemos comprado 20 entradas para ir a Bilbao! Y digo, pero serás cabrón, pero si no venís a las veladas aquí... Y yo, ya, pero es que así pasamos el fin de semana. Pues, Marcelo, lo hemos repetido toda esta semana. Cuestión de prioridades, ¿vale? Cuestión de prioridades. Otra frase buena, ¿eh? Ahí está. Es una lucha perdida. Pues eso. Pues creo que cerramos, ¿no? Esperamos la gente y... Tengo, Marcelo, perdona que te corte. Tengo dos inscritos más ya, ¿vale? A Lucía. Juan, ya, solo esta conversación. Bueno, y el que falle, corto piernas. No una, dos. Las dos. Kicks. Chicos, un placerazo de la hostia, Joel, tío, tratar de estar un ratito aquí. Bueno. De verte por la tele y en la jaula grande, de verte aquí... Y poder compartir contigo este rato es la hostia. Tengo ganas de que llegue el viernes ya. Nada, el viernes nos vemos en persona ya. Sí, señor. Nos vamos a hacer una buena pizza ya, mamá mía, y Dios dirá. Al mamá mía, ¿eh? Intenso. Sí, señor. Entonces, abrazo a todos. Joel, fuerte abrazo, bueno, amigo. Nos vemos. El viernes. Venga, te quito. Gracias, amigos. Bien, nos vemos. Seguimos en los bastidores. Un abrazo, chicos. Chao, chicos. Chao.